La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha convocat aquest matí una concentració davant la Unitat de Recaudació Ejecutiva de Sabadell, propera a un establiment comercial d'Endesa, per protestar contra l'augment del preu de l'electricitat. Des de la FAPS demanen al govern espanyol que actuï per aturar l'especulació que duen a terme les empreses elèctriques. Proposen un canvi en els criteris que estableixen el preu de la llum i també que es creï una empresa pública d'electricitat que trenqui amb l'oligopoli actual dominat per les úniques companyies d'Endesa, Iberdrola i Naturgy. En 15 años, el recibo de la luz ha subido un 85%. El pasado 21 de julio, el precio de la subasta diaria del mercado mayorista fue el más alto de la historia, 106,57 euros el megativo hora. Un sistema de calcular el precio que ha dado un beneficio de 383 millones a Naturgy y 491 millones a Endesa durante el primer trimestre y 1.531 millones a Iberdrola en el primer semestre. Es un atentado contra toda lógica social que deja claro que las eléctricas ni generan riqueza para la nación ni se preocupan por el interés general. Todo lo contrario. La FAPS denuncia, a més, que milions de famílies no poden fer front a aquest augment desorbitat del preu de la llum. Assenyalen el govern espanyol com el responsable de no parar els peus a les elèctriques i d'afavorir l'increment de la pobresa energètica al país. Demostrar nuestro rechazo a todo lo que están haciendo tanto las compañías eléctricas como el propio gobierno de la nación, que está permitiendo que este tipo de historias se puedan hacer, ¿no? O sea, creemos de que las compañías, evidentemente, son buitres, pero totalmente buitres, ¿eh? Va a sacar dinero a la gente, pero también tienen un apoyo brutal por parte del gobierno. No puede ser de que hayan compañías que estén ganando millones y que haya millones de familias que estén pasando realmente mal y que el incremento de la factura de la luz va a suponer todavía pasarlo peor. Davant d'aquest escenari, Navas ha anunciat que la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya ja està treballant per iniciar una onada de protestes per tot el territori català a la tornada de les vacances, com s'està fent per reclamar millores en la salut i l'atenció primària. Hemos hecho esta primera movilización, pero habrá que sentarse y habrá que ver qué campaña podemos lanzar, no solamente ya a nivel de Sabadell, sino a nivel de Cataluña como confederación de federaciones de vecinos de Cataluña, que es un poco la idea, que se hagan cosas como se están haciendo a nivel de sanidad. Des de la FAPS també demanen a la Generalitat i als ajuntaments que treballin de manera proactiva i destinin recursos per pal·liar la pobresa energètica a les llars catalanes.